Bueno, pues muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra emisión de Vida Plena. Estoy feliz de tenerlos a ustedes ahí. Yo sé que nos son fieles, me encanta la idea. Y yo siempre contenta trayéndoles, pues, cosas, creo yo, interesantes para todos ustedes. Fíjense que encontré una frase que me encantó, porque resulta que los hombres y las mujeres también, queremos pensar o pensamos equivocadamente que porque ya somos mayores, dejamos de enamorarnos. ¿Por qué? No es cierto. El amor existe hasta el último día de nuestra vida. Y fíjense lo que dice aquí Gabriel García Márquez, ese gran escritor que ganó el Nobel de Literatura. Dice así: los hombres piensan que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. Así es que, bueno, pues qué les digo, mi gran consejo es: vivan enamorados. ¿Qué les parece? Bueno, pues nuestro programa va a dar inicio en un momentito más. Qué bueno que están con nosotros. Van a encontrar dentro de este programa, pues, cosas, creo yo, que les van a gustar mucho. No se las voy a decir, para que las vayan descubriendo en este caminito de Vida Plena. Así es que, ¿qué les parece? ¿Le damos inicio? Que como me gusta Lidia. No, yo lo sé. Con Lidia Ramírez, nuestra chef, que siempre nos tiene cosas bien buenas, bien ricas, sobre todo sanas. Y el día de hoy, como se lo agradecí, porque ya como hace calor. Entonces, ¿qué dijo? Te saco de la cocina, te saco de la luz. Claro, algo rapidito. Algo rápido. Y ya por lo regular todo lo tenemos. Ya está. Tenemos arroz que nos sobra. Ya sé, el arroz que nos sobró. Arroz blanco, o aunque sea. O lo hacen, ¿verdad? Bueno, okay. Lo hacen. Hacen un arrocito. Entonces tenemos el arrocito. Aquí me lo vas pasando y sí, ya te voy pasando. Me encargo. Tenemos arrocito. Va. Le vamos a poner chícharos y zanahoria. Eso puede ser de verdura, de esa congelada. Sí, de la congelada. Y está bien rica, bien suave y todo, sabrosa. Y vamos a ponerle algo más nutritivo, que sean el brócoli. ¿Para qué sirve el brócoli? Pues mira, el brócoli, pues para la cuestión del cáncer, te ayuda mucho cuando están en, no, y para prevenir. Y además, pues muchas vitaminas que tiene. Y para prevenir. Siempre es bueno estar comiendo brócoli en crema, así, en ensalada, en guisado, en lo que quiera. En todo puede uno comerlo. Bueno, vamos a poner ahora cebolla. Cebolla picadita. Cebolla picadita. Bueno, ahí van apareciendo ahí van a ir apareciendo las cantidades. Pero mira, es bien fácil de hacer. Ya la podemos comer así, nada más ya con el aderezo, pero para hacerla más nutritiva vamos a ponerle pollito, ¿qué te parece? Pues me parece mejor porque me vas a puede dar Puede ser rica. Pollo o puede ser jamón. Se echa todo el pollo, qué rico. Todo de una vez, no batallar. De una vez. Entonces, mira, ya la tenemos más nutritiva todavía. Ya puede Vean ser. Eso. Ya nos evitamos todo fíjense, lo demás. Fíjense lo que hace Lidia Ramírez siempre, y me encanta. Ella, por decir un día, se pone a cocer pollo.
Y ese día... Sí, ese día cozo todo el pollo que tiene. Todo el pollo que tiene. Y luego uno lo deshebra, el otro lo hace así bien cortadito. Bien cortadito. Otro lo guisa con ya le pone otros aderezos. Y ya nada más ese día coció el pollo. Sí, y digo, ahorita ya tenía el pollo cocidito ya, y picadito, picadito. Bien rico. Está muy picadito. Esto lo hago en el procesador. Bueno, para bueno, que vamos tenga procesador. A ponerle mayonesa. Ay, bueno. No es mucha, pero es le da suficiente. Muy buen saborcito. Sí, bien. Porque lleva mayonesa. Mayonesa, crema. Lleva crema, entonces ya por eso no lleva tanta mayonesa. Y le vamos a poner un poquito de mostaza. Ay, los eso le va a dar adorados. Otro sabor. Luego, ¿por qué no quieren que haga yo así? No, si pero todo si, sabe delicioso. Si es que con eso las antojas. Bueno, aquí vamos a poner sal, pimienta y eneldo. Ándale, un sabor diferente. Mira, el eneldo sí yo no lo había probado. Es un sabor para diferente. Para una ensalada, pues no. Entonces vamos a mezclar. Y eso es todo. Tengo aquí, no es picada, pero esa va para adorno. El ya adorno en el momento encima, que montemos que el plato. Va a saber delicioso. En el momento que montemos el plato, en ese momento le ponemos... Le pones como adorno un poquito de la nuez. Miren entonces, nada más. Entonces, ¿ya ves? ¿Y en qué momento? ¿En qué momentito? Teniendo teniendo precisamente todos los ingredientes ya listos, fíjense en qué momento tienen la comida. Y está completa. Y está completa. Tiene la verdura, tiene el cereal que es el arroz. El arroz. Y tiene el pollito que es la carne. El pollo. ¿Qué más quieren? Bueno, vamos a ir a que me den mi probadita y yo les voy a decir. Vamos a montar el plato y regresamos. Vamos a montar el plato y yo me lo voy a comer. Regresamos. Bueno, pues bueno, es el momento de que yo voy a probar esta ensaladita toda fresca. Miren qué cosa. Oye, parece un cuerno de la abundancia. Sí, fíjate que me la, lo hiciste la, muy guapo. La hoja de lechuga se prestó. Así estaba y se prestó. ¿Se acuerdan que esta ensalada está hecha a base de arroz? De arroz. De arroz blanco hervido. ¿Cuántas veces en la casa nos queda... Un poquito de arroz. Tampoco necesitamos tanto. El arroz blanco ya hervidito, rico. Entonces ahí se le agregó todo lo que ustedes ya vieron, que era el brócoli tan importante. Chícharo, zanahoria, cebollita, y pues especies, desde luego, sal, pimienta y el eneldo. El eneldo, fíjense, es una hierbita. De hecho, huele. ¿Huele? Sí, el olor es diferente, es fíjate. Es diferente, de veras. Y luego este aderezo, que es a base de mayonesa, como dice ella, no mucha, no llevaba tanta. Mayonesa y un poquito de crema. Un poquito de crema y mostaza. La mostaza, el puntito de mostaza también estaba. Ese es el puntito que eso le da un extra. De sabor. De veras que me dio mucho gusto porque venir a casa de Lidia y luego meternos a la cocina y con este calor y a guisar y esas cosas, dices tú, ay no, y que hagan de cuenta que me leyó el pensamiento. Sí. Dijo, no hombre, te hice unas ensaladas riquísimas. Y la verdad que sí. Y fíjate una cosa, en estos tiempos debemos aprovechar de hacer ensaladas. Sí, ahorita es lo ideal, comer ensaladas, comer gelatinas, pues no es todo lo que sea fresco. Exacto. Podemos comer todo muy bien. Así como aquí pusiste el pollito, en otra ensalada, nos diste otra ensalada con jamoncito. Con jamón. Yo sé que también se hacen otras, puedes cocer carne de deshebrar. Sí. Muy bien cocida, muy suavecita. Sí, puede ser puerco, puede ser pues res. También con puerco. Sí, claro que sí. Mira, yo había hecho ensalada, pero con carne de deshebrar, por ejemplo, la de deshebrar de falda, que pues queda muy, falda, muy suavecita. Sí, muy suavecita. Y eso es res. ¡Ay, qué rico! Eso es res, pero también puede ser sí. con pescado.
Bueno, claro. Podríamos poner aquí atún. ¿Atún? Puedes poner el pescadito, que lo pases por el comalito y luego lo desmenuzas. Ya ves que fácil se desbarata. Oh, facilísimo, facilísimo. Y rapidito. Y ese lo puedes hacer, pues, fritito en aceite de oliva o nada o más a vapor o el otro también. Así a la plancha. Sí. A la plancha. Cualquier tipo de pescado, un filetito de pescado. Un filetito y uno o dos, dependiendo la cantidad de arroz que hagan. Entonces ya le vas, puedes ponerle camarones. Camarones. Puedes ponerle aguacate, que está prohibitivo. Sí, eso, aguacate. Sí, como nos dice Lidia, y nos lo dice siempre, hay que aprovechar las temporadas de las frutas, de las verduras. Exactamente. Para podernos ahorrar. Porque si ahorita hace una ensalada de aguacate, pues pues no, ¿verdad? Pues no, pues es no, muy porque, fresca, pero no. Pues sí, pero es muy, no. Me sale demasiado caro. Entonces, si hay tantas cosas de temporada, no hay necesidad de gastar. Sí, y por lo regular, mira, son cosas que tenemos. Chícharos, habitualmente tiene uno la latita de chícharos. Por ejemplo, zanahoria, compras, pues coces una zanahorita, la partes y listo. Bueno, y todo. Yo creo que, oye, ¿y aquí le podrías poner, se me ocurre? Pues yo creo que a una ensalada se le pueden poner muchas cosas, pero se me ocurre ponerle, ahorita que dijiste chicharitos de lata, también hay de lata los pimientos morrones rojos. Ah, claro que sí, también, y eso le da un sabor. Aparte le da colorido. Colorido, desde luego. Picadito ese, bueno, ya se me... Perdónenme, pero ya se me está antojando, se nos está yendo el tiempo, tengo que probar, así es que bueno, pues despide el claro. programa mientras yo pruebo. Bueno, amigas, pues ya saben que estoy para servirlas, ahora próximamente vienen los chiles en hogar para festejar nuestra patria y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces, delicioso. Con los pedacitos de nuez, wow. Qué rico. Eso le da otro sabor completamente. El long play, y ay, a mí me dio ay, tantos recuerdos, tanta nostalgia. Tenemos aquí a don Beto Robledo, quien nos hace favor de traer esto de antaño, porque desde estas épocas el señor se ha dedicado a grabar a los artistas. Claro. Entonces yo quiero que él me platique esta historia, porque entiendo también que ya no hay casas grabadoras en Monterrey ya más no. que la de usted. Sí, ahorita sí. Por ahí así entiendo. Quiero que me platique un poquito acerca de esta historia que yo creo que les va a encantar. A sí. ver, cuénteme de esto, porque a mí cuando me enseñó el acetato este LP, bueno, me trajo recuerdos de mi casa, de mi papá, que era, bueno, de musiquero a morir mi papá. Claro. Y todos los días venía con un LP. No, un LP, eso es impresionante. No, a ver, cuénteme la historia de esto. De esto, sí. Bienvenido al programa de Vida Plena, señor. Gracias. Ok, gracias, ¿no? Gracias a ustedes. No, lo que pasa es que desde muy muchacho, pues, empecé en la cuestión de la música. Sí, exacto. Y luego ya en una ocasión ya me vine acá a Monterrey porque estaba allá en Matamoros, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ya, ahí fue donde se aficionó a la música. Sí, con lo de las sinfonolas, ¿no? Ay, qué bonito aquello de cámbiale los acetatos. Se atoraron los 20. Se atoraron los 20.
Y usted iba y recogía, sí, los 20. Sí, recogía todos los 20, sí. ¿Y por qué usted? ¿Eran suyas las? Era las, de papá, sí. Eran, las infonolas eran de ustedes. Sí. ¿Y entonces ustedes las manejaban? Sí, neverías y cantinas. ¿Y qué se le, y a ver, todo. Cuénteme esa historia tantito. No, muy bonito. ¿Qué se les daba a los que tenían ahí las infonolas? Pues una comisión, el 25%, sí. Ah, ya ve. Qué bonito. Y lo demás, vente para acá. Sí, pues sí, bueno, ustedes ponían todo lo demás. Que se descomponían, pues había que arreglarlos, claro, y todo eso. Y eso les costaba a ustedes. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Y de ahí nació todo esto. No, y había que cambiarle los discos. También, y claro, allá en el centro, pues querían los tres haces, los panchos, donde estaban los aduanales que iban a... Sí. Y acá en las neverías, pues a Elvis Presley ya estaba, oh, y todo Elvis eso. Presley, claro, rock, claro, ¿verdad? Ellos querían... Billy Halle. Sí, porque era la gente más, sí, jovenzona. Sí, sí, y acá en las radiolas de donde estaban, era el Chupirul, pues Alegres de Terán, Tony la Rosa, pues muchos del, pues, Valle. Las llegadoras, sí, las sí, llegadoras. Claro. Puro combate, ¿no? Bueno. Y ahí aprende uno. Y además, ustedes tenían que estar haciendo eso porque cada día salía un CD nuevo. Sí. O un, bueno, ahora CDs. Antes sí, era un, sí, era un Play. Un 45. Bueno, eran de los de 45. Chiquitos. Y también los de 78. 79, sí. Ah, ¿qué tal? Sí, yo. 78 revoluciones. Yo tuve de todos esos y no sabe usted cómo los gocé, de verdad. Pero iba y le cambiaba los discos a sí, la radio. Claro, había que cambiarlos, sí, para la novedad. Porque ya se rayó, ya se rayó el disco, por de tanto que lo pone. No, si había algún enamorado de esos. Oh. Y hasta que se funda, decían, sí, de las radiolas. Bueno, no, entonces hombre, ahí empezó lo de, oiga, usted. Oiga, y una danal me puso una 45. Madre aquí. Santa, ¿qué le pasó? Márcale todo. Márcale todo ahí, bien borracho. No, sí, ahorita le marco todo, pero fueron mentiras, ¿no? Nomás le marqué unos dos o tres y me fui. ¡Córrele! Porque si no, ya sabrás. No, miren estuviera... las anécdotas, no, que nos venimos, no, a encontrar. Hombre, eso no fue allá, pero allá en Matamoros. En Matamoros. Matamoros. Sí, Matamoros. Bueno, allá en Matamoros. Vamos a dejarlos, sí, de Matamoros. No, vamos, sí, allá. Y usted, al venirse aquí a Monterrey, empezó, papá, con todo eso. Es que ya él sacó una marca de discos, ¿verdad? Ah, ándele. Y, ¿cuál y era la marca de eso? Primero empezó Roble. Roble. Uh-huh. Por Robledo y por la, Roble, Roble. La Virgen del Roble. Ah, muy bien. ¿Verdad? Vale, para que apoyara. Y ahora le dijo, vámonos de viaje. Y nos íbamos a Torreón, Durango, Zacatecas y sí, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Y ahí andábamos, pero teníamos, pues, estaba nomás el Cuarteto Los Leones y sí, comenzó este Monteclaro y... Monteclaro, claro. ¿Y sí, quién más? Los, claro, Monteclaro y yo. Lorenzo. Lorenzo de Monteclaro, sí. Pero se llamaba diferente, él se cambió el nombre. Se fue a cambiar, sí, bueno, esas son historias que luego le voy a decir a Domingo, sí, que me haga favor de platicar, porque él tiene una de anécdotas que, bueno, y me encanta porque no, la pues, gente es, me pide que Domingo este le platique. Se llama Valdemar Huerta y luego se cambió, digo... Valdemar Huerta. Y luego se llamaba Eddie con las shades, Eddie con, sí, las sombras, y luego Freddy... Freddy Fender. Por las guitarras Fender. Hágame el favor. Bueno, pues sí. Era ellos comercial. Iban bien, era, sí, era comercial. Sí, era comercial. Bueno, pero hablando de lo de usted, de, sí, sus, de su los, casa me, grabadora. No, sí, pues anduvimos viajando. ¿Desde qué año? No, pues desde el 62, 61. O sea, que han pasado algunos años, 60. Algunos añitos. Y ha habido, y tantos, digo, casi 60 años. El sube y baja. El sube y baja. No hay esto, pues, vale, para abajo. Entonces... para arriba, así ahí te es, vas, ahí te vas es, poco a poco, es, ¿verdad? Así es. No, pero muy es muy bonito el disco. Pues sí, porque en primer lugar ustedes pues conocen, sí, a las gentes que están, no, empezando, todo, y luego se dan cuenta de quiénes llegaron, sí, a la fama, al éxito, claro, ¿verdad? Porque por la casa de ustedes pasó. Sí. Yo sí, estuve, sí, en dos compañías allá de México, sí, una se llamaba Disco Cisne. Sí, que de aquellos años, sí, que ya no existe tampoco. Ahí estuvo Napoleón y estuvo, fíjate, todos esos, ¿no? Ahí, sí, no le digo que vi a esta Olga con su papá. A Olga con su papá, Olga Briskin, de, sí, aquellos años, claro. Y luego me vine, cambié en un tiempo ahí a Polygram, que era, bueno, se llamaba Discos Universales, que sí, era... Sí. Que marcas, todos esos ya no existen. No, ya no existen, ya pero no existen. Ahí estuve 2 años y cacho. Ahí estuvo, pero aprende uno cosas diferentes. Exactamente. Ahí estaba música, digo, gentes de Alemania, de Helmut Zacarías y que Bert Kampfer, todos esos artistas, ¿no? Y había muchas representaciones de Estados Unidos.
como Stan Getz, este, la chica de Ipanema. Ah, también, Stan, también, sí, que había no. Bossa Nova, claro, sí. Claro, claro. Todo claro eso, ¿no? Sí, cómo no. ¿Quién más estaba? Ah, Rocío Dúrcal ahí empezó. También empezó Rocío Dúrcal, ¿en dónde? En Philips, que era de ahí empezó. Discos Universales. Ahí empezó. Dusa, bueno. Dusa, ¿verdad? Ah, ok. Pero sí. Todos decían discos usados. No, Discos Universales. Discos Universales. Y en Discos Cisne, ¿cómo cree que le decían? Pues no sé. Discos Chisme. Bueno, pues estas son realmente las anécdotas. Sí, no, hombre, pasó. Estas vivencias que le dan la sal a la vida. Sí. La salsa a la vida. Exacto, ¿verdad? Exacto. Y, no, pero estuvo y que muy... ustedes lo comenten, sí. Y lo cuenten, pues, ¿quién si no? Para, pues, no, pues, para que la gente lo claro, sepa. Claro, no, sí. Yo no sabía de los Discos Cisne ni de los... Nada, sí. Nada, no, de y luego pero se bueno, cambió, sí, se cambió. ¿Los de aquí? Pues aquí estaban los de... No, los suyos. Sí, el Roble. Suyo es el Roble. Y luego Dominante. Y ahorita, está, ahorita viene siendo cuál. Bueno, cuál ahorita tenemos usted, otra vez Roble. Otra vez volvió Roble. Ese es el que está ahorita. Sí. La marca Roble. Bueno. Y Ceci. Ah, bueno. Porque estábamos platicando que es el único señor que tiene ya una casa de grabación. Sí. ¿Verdad? Exacto. Y aquí ya en Monterrey, porque, bueno, las todo lo que son los adelantos, como, sí, como la tecnología que se vino encima, sí, no, pues acaba con otras cosas, como ya, por ejemplo con todo sí, esto. Sí. Y entonces ahora, pues ya casi no compra uno los CDs. Ya no. Ni siquiera los CDs nuevos. ¿Por qué? Porque te metes al internet, claro, y te metes a YouTube y pues ahí bajas la música que quieres. Sí, pero muchos tienen los aparatitos viejos y como quiera cascarean. Ah, sí. Yo soy una de las que tengo mi aparatito viejito y como quiera cascarean. Pues sí. Porque me encantan aquellas melodías que yo tengo. Tengo tantas, no, sobre todo no, de boleros. Porque no quieres batallar en que vienen muchos revueltos y no sí, te gustan. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y yo agarro el que entonces, yo quiero. No, yo voy a oír de este cuate. Sí, sí. Ventaja por un lado y desventaja por otro. Claro. Bueno. Se nos acaba el tiempo. No, fue no, yo un sé. Un gusto enorme, de veras, pero, don no, Beto no, pues a mí Robledo. Beto don Beto Robledo. Robledo. Sí. El que nos platicara precisamente. Puro chisme, ¿verdad? Puro chisme. El que nos platicara acerca de todas estas. No, hay muchos, sí. ¿Cómo no? Deben de tener ustedes miladas de anécdotas acerca de todo esto. Pero a mí cuando me llegó con el... Voy a sacarlo. Cuando me llegó precisamente con este disquito, este disco, impresión, me impresioné, ¿verdad? Porque me acordé de aquellos años con mi papá, sí, que llegaba y me decía, a ver, Luisa, siéntate aquí a mi lado, y me ponía la música. Él me enseñó a escuchar música, y claro, se lo agradezco tanto, porque me enseñó a escuchar toda, de toda la música habida y por sí, haber. Pues ya y entre ellas imagino la música clásica, que para mí es algo, bueno, no, impresionante. Sí. Yo ahí voy detrás de la orquesta sinfónica, a donde va, sale aquí en Mederos, y ahí estoy yo oyendo sí, la clásica porque no, me encanta. Yo vendí él esa música porque era en esa que estuve trabajando. Sí. Ever Von Karajan era una orquesta ay, de Alemania. Pero por favor, uno de los mejores directores. Sí, ya falleció, ¿verdad? Ya. Pero ha sido no, uno muchos, de los mejores directores del mundo. Claro. En música clásica. Yo lo sé. Entonces, bueno, pues todo esto me trajo muy lindos recuerdos. No, espero sabe que a todos ustedes les haya traído igual muchos recuerdos. Claro. No, y bueno, pues ahí va a aparecer el teléfono en pantalla. Claro. Así es que si alguno de ustedes quiere probar suerte, claro, váyanse al estudio aquí con don Beto Robledo. Y ahí les pueden grabar alguna cosa sí, que ustedes quieran. Producimos, sí. ¿Verdad que sí? Bueno. Muy entonces, bien, así va a ser. ¿Lo muchísimas digo? Gracias. No lo digo hasta después, ahí lo ponen, ¿verdad? Ah, sí, hasta después. Calma, lo vamos a poner. Va a aparecer en pantalla. Muy bien, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y qué no, bueno que estuvo con nosotros, sí, con estos recuerdos. Muy bien, y gracias. Gracias a nuevamente visitando a don Domingo Arturo García Carrera, este señorón de la radio, que ahora nos trae algo bien interesante. Fíjense, yo creo que si a mí me gusta, a muchas señoras
de más o menos mi edad, les debe de gustar todo esto de la música, sobre todo de la música de bolero. Es tan, tan atrapadora, Domingo, que yo creo que a todas nos gusta. Así es que el día de hoy me dice Domingo que nos va a hablar acerca de precisamente todas esas grandes señoras que cantaron el bolero de aquellos años. Así es. Y luego te voy a decir una anécdota de una de ellas que me acabas de nombrar y que, bueno, ahorita lo platicamos. Cuéntame la historia, ¿cómo estás primero? Muy bien, muchas gracias, Luisita. Bueno, gracias al teleauditorio de Canal 28 por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares. Hablaremos de la esencia grande del bolero, de la línea femenina, de las grandes voces como Toña la Negra, sí, Amparo Montes, Manolita Arreola, María Luisa Landín. Landín, mi tocaya. Y al último hablaremos de algo más fresco de Natalia Lafourcade. Que es de las más nuevecitas. Sí. Muy bien. Toña la Negra. Bueno, Toña la Negra. ¿Por qué Toña la Negra? Bueno, pues se quedó por su color mulato, pero su verdadero nombre es María Antonia del Carmen Peregrino. Es el verdadero nombre. Es el Álvarez. Verdadero. Álvarez. Sí. Todo ella eso. Nació el 17 de octubre de 1916 y muere el 19 de diciembre de 1982. Una gran exponente de la música, sí, en su mayoría del maestro y poeta Agustín Lara. ¿De dónde era ella? Pues se dice que de Veracruz. De Veracruz, porque tenía toda su facha, por decir de alguna manera, veracruzana. Bueno, y sí, precisamente esta melodía, este tema del maestro Agustín Lara Veracruz, claro, prácticamente fue su tarjeta de presentación. Sí, cómo no, es cierto. Ella se acompañó con diferentes grupos musicales de aquella época, con otro gran pianista cubano, que en paz descanse, sí, Juan Bruno Tarraza. Sí, cómo no. Fue una de las grandes intérpretes del maestro Agustín Lara. Agustín Lara. Hablaremos también de Carmela Rey, que es ahora esposa de Rafael Vázquez. Rafael. Sí. Fue una intervención pequeña como intérprete del maestro Agustín Lara. Otra de las grandes cantantes que desgraciadamente nada más un tema grabó, Chavela Durán, que fue fiel intérprete del maestro Agustín Lara. ¿Y nada más un tema grabó? Pues hasta donde yo sé, sí. Cantó muchos, pero no los grabó. Pues, ¿o qué pasó? O sea, el que le pegó fue el cielo, que le pegó fue el mar y tú. Pero sí grabó muy poco, sí. O sea, acompañada por la orquesta de solistas, sí, del maestro Agustín Lara. Sí, existe el material instrumental de esta melodía, sí, El cielo, el mar y tú, pero instrumental, y lo de Chavela Durán, pues, fue prácticamente ese disco. Ese, ¿verdad?, disco. No. Así es que son cantantes que han dejado una huella y que en realidad la seguimos recordando, sí, porque, no, pues, fueron excelentes, nadie, cantantes. Nadie, no se van a morir, ninguna de las que tú nombraste, fíjate. Exacto. Siempre van a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quién más? También tenemos el caso de Amparo Montes, que tú tuviste la suerte de entrevistar, sí, por última vez en vida. Por última vez. Fíjate que fue la última entrevista que se le hizo a Amparo Montes, se la hice yo, casualmente. Y ya cuando regresó a otro evento, ya no pudo. Ya venía no muy pudo mal hacerlo, se tuvo que regresar y murió. Pero, donde tú, pero yo le hice la última entrevista ahí en el canal, en la radio, exactamente, en una cabina de radio. Exacto. Ahí estuvimos. Bueno, hasta la última vez que vino Sana fue al Barrio Antiguo, un evento que hubo. Vino al Casino Monterrey. Así es. Así fue. Muy bien. Sí. Una cantante extraordinaria que también grabó muchos temas del maestro, sí, Agustín Lara. Uy, ¿no? Sí, qué voz tan impresionante. Que la vamos a seguir recordando por muchos, sí, años. Sí, en su, ¿no?, cueva en México, decía, la cueva de Amparo Montes. Otra, sí, gran cantante, Manolita Arreola. También. Ella grabó para la etiqueta Pirles en aquellos años, Amor Perdido. Fue con la esa la que presentación grabó de ella, sí. Pero fíjate que no pasó nada, en realidad, porque consideramos los que estamos al frente de estos como locutores y programadores que le faltó promoción a este, sí, tema. Sí, sí. Sin embargo, allá en la RCA Víctor, Mariano Rivera Conde, que fue esposo de Consuelo Velázquez, ¿verdad? Sí. Que era director de la etiqueta RCA Víctor, un día se encuentra en los pasillos a María Luisa Landín y le dice, oye, vamos a grabar Amor Perdido, dice. ¿Pero por qué? Si ya lo grabó Manolita Arreola. Dice, sí, pero la compañía no le dio la promoción suficiente. Y ella como que se negó a grabar este tema. Sí, claro. Le dijo, mira, te voy a dar
la mejor orquesta en acompañamientos que tenemos actualmente, la orquesta del maestro Rafael de Paz. Sí, me acuerdo. Así es que no puedes negar, porque este es un tema excelente. Sí, cómo no. Pues lo grabó. Al final de cuentas, María Luisa Landín se consagró definitivamente con esa canción. Con esta canción. Y hasta el final de su muerte fue su tarjeta de presentación. Sí, cómo no. Por eso la nombramos con mucho cariño Su Majestad María Luisa Landín. Grabó con muchas orquestas fuera del país. El LP, porque antes eran LP. Eran LP, sí, ¿verdad? Claro, sí. Pues el que más le funcionó fue uno donde incluyó otros temas para la etiqueta RCA Víctor, y que precisamente a lo largo de su carrera, hasta donde yo sé, grabó más de 146 canciones. María Luisa Landín. Fíjate, fue... para aquellos años era un récord. Así es. Porque ahorita como que yo lo siento más fácil, bueno, pues Armando Manzanero o Juan Gabriel, gente que ha grabado muchísimos, muchísimos temas porque la modernidad se los ha permitido. Así es. Pero de aquellos años que una cantante de boleros haya grabado 140 y tantas canciones, es un récord. Así es. Y grabó con diferentes orquestas, inclusive antes del 1950, sí. En el 48-49 grabó con Pérez Prado dos discos de 78. Sí. Uno se llama No Me Mires, que por cierto muchos no creen que grabó, pero ahí está, pueden meterse al internet, ahí claro, está y inclusive ahí está. El disco. No Me Mires, con... No Me Mires. Con María Luisa Landín y la orquesta Landín. De Pérez Prado. Sí, yo lo he oído. Sí, exactamente. Cierto. Son de las verdaderas joyas porque el maestro en vida decía que él no acompañaba a cualquier cantante, solamente a aquellos consagrados, y a María Luisa Landín la consideró una artista consagrada en aquella en época. En aquella época. Sin embargo, como te digo, pues grabó muchos temas que de veras todavía por ahí se siguen escuchando. Sí, María Luisa Landín, una excelente mujer. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla dos o tres veces en radio, conservo las grabaciones, ¿verdad? Y luego, pues, de ahí, pues, podemos hablar de otros artistas, no sé si recuerdas a otras intérpretes. De aquellos años, era María Luisa Landín y había otra Landín, ¿no? Bueno, no. Las hermanas Landín, Abelina Landín, ellas se iniciaron como dueto. Abelina, ¿verdad? Ella hasta me acuerdo. Hasta que se casa Abelina y entonces el esposo... Queda ella. Ya era queda hermana ella. De ella. Sí. Le prohibió ya seguir dentro de la carrera. De la Fue carrera. Cuando María Luisa Landín tomó la decisión de ser solista, ¿verdad? Pues sí. Y eso le pasó también a otras, a las otras hermanitas chaparritas, ellas que cantaban... ¿La Navarro? Las Navarro, por ejemplo, también. Sí. También les pasó una cosa parecida. Así es, al último se quedó Rosina, nada más. Las hermanitas Hernández también. Sí, también, sí. Sí, es que luego pasa eso, de que empiezan cantando dos o tres hermanas. Exactamente. Pero bueno, pues una ya me quiero casar, y el marido ya no la dejó, y entonces, bueno, ya se quedan o dos o una ya de solista. Y eso es lo que le pasó a María Luisa Landín, así entre es. Otros. Pero hace dos años, me están corrigiendo por aquí, me están informando, pensé que eran tres o cuatro años, en el 2014 grabó, ya hablando de intérpretes más frescas, de las demás acá. Natalia Lafourcade, sí, sí. Que hizo un homenaje al maestro Agustín Lara. Fíjate que el Natalia acompañamiento se siente un poquito solo, ¿verdad? Sí. Le faltó, pero más bien lo que destacó fue los temas del maestro, claro, la manera, claro, el sentimiento de Natalia para poder transmitir. Claro. Fíjate que tuvo una venta realmente grande este CD. Este CD. Este gran homenaje. Sí. Bueno, pues ya Domingo nos hizo favor de platicarnos mucho acerca de, bueno, más bien un poquito acerca de esas grandes artistas, esas grandes voces femeninas de aquellos años donde... Esas canciones que son, de veras, son poemas. Que yo no digo que las actuales no estén bonitas, pero aquellas decían cosas muy bellas, la verdad. Bien. Y yo creo que por eso siguen quedando en el corazón y en el recuerdo de tanta y tanta gente. Y le damos las gracias a un Luis Miguel, sigo insistiendo en eso, porque él trajo esos boleros para que los conociera la gente joven. Pues muchas gracias. No, en la siguiente cápsula hablaremos de las grandes orquestas mexicanas, que sí, que te encanta el baile. Sí. Muchas gracias, que la sigan pasando bien. Hasta la próxima. Gracias.
Hoy tenemos esta sección con nuestra tanatóloga Maritey Chávez, quien como siempre nos va a traer un tema muy especial. Híjole, el tema de hoy me va a encantar. Sí. Porque, híjole, lo que hace una sonrisa es impresionante. Es increíble una sonrisa. Sí, sí. Va a hablar de la sonrisa. ¿Cómo estás, Maritey? Muy bien, muy contenta otra vez de me estar aquí. Me encanta saber que estás con nosotros y contenta. ¿Verdad? Y con la sonrisa. Fíjate que a veces hasta una sonrisa forzada hace que mis músculos, ¿sí?, trabajen y generen esa endorfina que necesito en el cerebro. Sí, fíjate que es cierto. ¿Sí? Es cierto. Se dicen, pero ¿cómo voy a sonreír frente a situaciones tan difíciles en la vida? ¿Sí? Frente a este dolor que traigo. Si tú sonríes, aunque sea forzado, sí, verás cómo se empieza a generar esa sustancia, sí, en el cerebro, que es la serotonina. Fíjate, esas sustancias que las hacemos, las generamos nosotros mismos. Y a través de una sonrisa. Ay, no, sí, por eso es tan bonita la sonrisa. Hermosa, ha pasado, sí, que estamos saliendo del velorio, que ya enterramos a nuestro familiar, que llegas a casa con tu familia y empiezas a platicar recuerdos de esa persona que no está. Llega un tal grado la plática que empiezan a recordar, sí, los anécdotas, ¿sí? Sí, tan divertidas, tan alegres que vivimos. Y te sonríes. No, y luego te ríes a carcajadas, sí, porque a través de, sí, la sonrisa también liberamos ese dolor, liberamos esa cortisol que es la ansiedad, ¿sí? Y hay personas que no entienden y dicen, pero ¿por qué se ríe? Si acaba de enterrar a su esposo, acaba de enterrar al hijo, acaba de enterrar a la mamá. Espérame, el cerebro es una manera de defensa. Nada más, sí, porque sí, es demasiado cortisol el que me generaste por este dolor, por esta pérdida, que necesito equilibrarte. Y entonces a través de la risa, sí, viene la serotonina, sí, que es la tranquilidad, sí, sí, y la estabilidad. Y entonces nivela. Por eso, a veces en el velorio, oyes las risas. Sí, sí, y dices tú, ¿Por qué mal? ¿Por qué se ríen? Pero es cierto eso que tú estás diciendo. En lugar de llorar, que sí, eso me genera también liberación, pero la sonrisa me libera aún más, una, sí, liberación, un estado de tranquilidad, de relajación. Cuando te ríes demasiado, ¿cómo quedas? Ay, así. ¡Cansada! O sea, queda uno cansado y que dice, sí, ¡qué bárbaro, cómo me reí! Sí. Acabas a, ¿por qué? Porque entró oxígeno a tu cerebro. Fíjense, porque ese, fíjense, cerebro empezó a fluir sangre y empezó a destapar arterias. O sea, ¿qué tan importante, fíjate, es qué la tan sonrisa? Importante es la risa. Sí, y empezamos de una sonrisa forzada hasta carcajadas. Se vale. Se vale. ¿Sí? Así que cuando estén en un velorio y si ves que se ríe la gente, no es por mal. Al contrario, es la, sí, manera de sacar ese dolor, sí, de sacar esa ansiedad que están teniendo. Porque si tú vas a un velorio, por decir, claro, vas a decirle a la persona que sientes mucho lo que está pasando porque es tu amigo así o tu amiga, es la persona, y te duele tanto que llega ese momento, ajá, en que te sonríes por algo. Es más, lo que tú dices, uh-huh, te acuerdas de lo que, ay, te acuerdas lo que decía esta persona, sí, que ahí la tenemos, ahí, pero te nos hacía reír tanto porque hacía esto y lo otro. Así es. Te sonríes y te ríes y hasta te carcajeas. Así es increíble, claro, cómo puede la sonrisa, la risa, la carcajada, liberarnos. Sí, sí, sí. De esa, sí, ansiedad, sí, de ese estrés, de ese dolor tan profundo que estamos sintiendo. Sí, sí. Hay personas también que atrás de la sonrisa disfrazan su dolor. También, eso, uh-huh, es cierto. Que atrás de esa sonrisa a ellos les está yendo mal. Están en una depresión y sin embargo sonríen. Ajá, están con la sonrisa. Sí.
aún esas personas les hace bien sonreír. Es lo que te iba yo a decir. Uh-huh. ¿Qué tanto bien les hace esa sonrisa, aunque sea forzada, uh-huh, a una persona? Yo creo que hasta bien para salir de esa depresión. Así es. ¿Por qué? Porque sin querer estoy generando, ¿sí?, esa sustancia que necesito para que mi cerebro se estabilice. Al contrario, cuando es una persona que está pasando por lo mismo, en una depresión, y no sonríe por defensa, sino que llora, inclusive se enoja o agrede, eso aumenta mi cortisol, que es la ansiedad. Sí. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Esconderme a través de una sonrisa? Pues es más sano esconderme a través de una sonrisa. Es más sano y curativo al mismo tiempo. A veces hay personas que me dicen, ay, pero ¿cómo vemos esos programas de reír? Ay, son tonterías, ¿sabes? Pero qué? A veces es bueno ríete reírse. Ríete un rato. Sí, ríete un rato. Yo estuve con mi hijo en un parque de diversión y mi hija me contesta en el mensaje y me dice, qué bárbara mamá, te ríes y disfrutas esos momentos. Me dice, estás más contenta que mi hermano. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata. O sea, de disfrutar en tu momento, tu presente, en donde estás. Disfrútalo. Y eso genera que tu cerebro, yo tengo oxígeno, tenga una sustancia que es la serotonina. No, y alguien como Maritey Chávez, de verdad, discúlpame, te admiro y te respeto de una manera impresionante, porque sabes salir de los problemas con esa gran sonrisa que Dios te dio y que ayuda tanto a la gente, de verdad, Maritey. Te respeto de corazón porque sé quién eres, sé lo que haces y sé, bueno, en sí la ayuda que nos da a este programa de nosotros los adultos mayores, que cuántas veces... Y dime si no. El adulto mayor, bueno, nuestro rictus de la cara generalmente cae, como todo. Así es. Como todo se nos cae. Sí, ¿verdad? Gravedad. Esa es la gravedad. La gravedad. ¿Qué se nos cae? También la sonrisa. Así es. Y tú ves a un adulto mayor, está así. ¿Sí? Así, para abajo. Así es. Y yo les digo, miren, da lo mismo, háganle para arriba, porque total, ¿qué más da para abajo que para arriba? Alguien me dijo, ahorita que está comentando eso, no sonrías tanto porque te vas a arrugar. Y ¡No importa! Yo le dije, ¿sabes qué? Pues prefiero estar arrugada y después hacerme la cirugía que necesite hacer, pero mi sonrisa son no arrugas, la voy a borrar. Son arrugas de alegría, son bellas esas arrugas, Carlos. Sí. Y realmente el rostro, sí, se ejercita a través de la sonrisa. ¿Para qué quiero si de todos modos voy a llegar a una vejez donde se me va a caer esos labios? Solito, se van para abajo, te juro. Entonces, pero no me reí porque me iba yo a arrugar. Entonces, lo que hago ahora, me río así, mire. Así no, como me agarro aquí para que no me... Y ya que estamos hablando de las sonrisas, yo me acuerdo de un artista, en este momento no me acuerdo quién era, pero se reía así. O sea, y decía yo, Kiki, ¿por qué te ríes así? Le decían, para no arrugarme, pero me tengo que reír. Imagínate, esa amargura en su corazón, esa ansiedad y preocupación, la iba a hacer que se arrugara más, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba ni ejercitando el rostro, los músculos del rostro. Ni sacando eso que hacen las sonrisas. Claro. ¿Cómo se llama? La endorfina. Las endorfinas. Así es. Y que nos hacen las sonrisas. La serotonina, que es la estabilidad. Sí, sonríe hermosa que nos estás viendo. Si te ves en el espejo, siempre le digo a mis pacientes, a mis participantes en los cursos, cuando te levantes con el cabello todo greñudo, con los ojos cerrados, vete al espejo. Y muérete de la risa. Sonríete. A la primera te va a costar trabajo, pero hay un momento que te ríes de ti por cómo te ves. Sí. Porque como empieces el día, así lo terminas. Así lo terminas. Si lo terminas, lo empiezas con una sonrisa, vas a terminar con una sonrisa. Y sí, de verdad, abuelitos, yo les veo el rictus muchas veces hacia abajo. Yo sé que es la gravedad, pero traten de darle para arriba. Vamos para a que, sonreír sí, todavía, para que no pase eso. Pues Maritey, fue un placer. Hoy nos reímos hoy mucho. Nos reímos. Hoy la pasamos muy bien.
Es un gran consejo el reír, el sonreír. Háganlo, síguenlo haciendo, es lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, un beso. Hasta la próxima. Bueno, pues, ¿qué les pareció el programa? ¿Lo disfrutaron? ¿Verdad que sí? Oigan, ¿qué les parecieron esas páginas de un libro donde ese gran artista, gran violinista, ahí en una estación del metro, tocando con un Stradivarius, ese gran violín de 3,5 millones de pesos? Y nadie se detuvo a escucharlo. Yo creo que estuvo muy simpático esas páginas de un libro. Y todo lo demás, yo creo que aprendemos cosas, recordamos el pasado, que nos gusta mucho. Y esto me da margen a decirles que quiero invitarlos para que la próxima semana nos sintonicen y estén con nosotros. Ya saben que estamos los sábados a las 10 de la mañana. Y ahora tenemos dos repeticiones, los domingos a las 5 de la tarde y los martes a las 5 de la tarde. Así es que cualquiera de estos tres días nos pueden ustedes ver en Vida Plena. Y me despido con una frase muy linda que también me encontré por aquí y me gustó muchísimo. Porque dice que la vida no se mide por el número de respiraciones que hacemos, sino por los momentos que nos quitan el aliento. Así es que hasta la próxima con más de este programa.